¿Va a salir, joven Thor? Sí, señor, no tardo. No tarde tanto entonces. No lo haré. ¿A dónde se fue? Disculpe. Esa es mi pelota. La perdí. ¿Me la regresa, por favor? No se preocupe. Quédesela. Es tuya. Tómala. Quédesela. Tómala. Está bien. Tienes una linda pelota. Un bonito color brillante. Rojo. ¿Sabes lo que significa el rojo? Energía. Guerra. Fuerza. Poder. Peligro. ¿Y? ¿Amor? Adivina nuevamente. Adivina correctamente y podrás recuperar tu pelota. Era mía de todos modos. Pero la perdiste. Y ahora es mía. ¿Me la puede dar? Dime, Thor. ¿Has sido un buen niñito este día del Tule? ¿Cómo sabe mi nombre? Huh. Eres un niño de sangre real, ¿no es así? Todo mundo conoce tu nombre, Thor. Ahora, ¿has sido bueno o malo? Bueno, por alguna razón te tengo en mi lista de traviesos. No soy travieso. Deme mi pelota ahora. Aún no has respondido mi pregunta. Lo hice. He sido bueno. Ahora devuélvame mi pelota. ¿Cuál es el significado del color rojo? Le diré a mi madre y a mi padre sobre esto. Responde, Thor. No sé. Toma la pelota. Tómala.
correcta es la muerte. La muerte es el significado del color rojo. El año 812, Sussex, Inglaterra. Los vikingos de Sussex han desaparecido. Desaparecen misteriosamente en el bosque. Algunos afirman haber visto una bestia, un animal salvaje con gusto por la carne humana, desgarrando, dándose un festín con las desafortunadas víctimas. Algunos dicen que es el monstruo del inframundo. Algunos dicen que es real. El demonio despierta cada día de Yule para reclamar una vida. Cuando menos se lo esperan, las emocionadas familias por estar celebrando el día de Yule. El castillo de Sussex ha sido gobernado por el rey Ulf y su familia durante la última década. Los vikingos han intentado apoderarse del castillo, de la tierra y de todo lo que contiene. Los vikingos han fallado en cada intento, pero con la reciente muerte del rey Ulf, su hijo, el rey Rollo, ha tomado el trono. Todo ha cambiado. Los vikingos tienen una oportunidad. Gobernarán como siempre lo planearon. 3 días para el día de Yule, diciembre del año 812. Guerrero pagano. ¡Vikingos! Hoy reclamamos una nueva victoria. Por los dioses tomaremos lo que es legítimamente nuestro. ¡No tomaremos prisioneros! ¡Somos vikingos! ¡No le tememos a nada! ¡No le tememos a nadie! ¡Los dioses están con nosotros! ¡Padre! Acabo de recibir noticias de los exploradores. Los sajones están levantando sus defensas. Mueven a la gente dentro de los muros del castillo. Ahora ellos se van a... ¿encerrar o huirán? Ya no tenemos elementos sorpresa. ¿Cómo pasó eso? ¿Que no nos escondimos bien? Nos escondimos bien. Si hubiéramos sido observados, lo sabríamos. ¿En dónde está Aiden? ¿Se ha reportado de su guardia? Madre, Aiden no ha sido visto desde la medianoche. Nos ha traicionado. Ya está amaneciendo. Lo sabía. Pagará por esto. Cuando lo atrape, nunca volverá a hablar. Padre, debemos atacar ahora. Atacaremos y conquistaremos. Por los dioses, este día del Yule, el castillo será nuestro. ¡Debemos irnos ya! ¡Aiden! ¿De qué noticias hablas? Debemos irnos ya. Ya vienen los vikingos, saben que somos débiles en el castillo. ¡Debemos irnos ya! ¡Quieren gobernar el castillo! ¡Oh, madre! ¿Qué hacemos? Avery, tranquila. Debemos pensar, debemos planificar, debemos estar preparados. No hay tiempo para alistarse, ya debemos irnos. ¡Vienen al castillo! ¡Debemos luchar! Nos iremos. ¡Padre! ¡Debemos irnos! Rollo, no podemos. Rey Rollo, tal vez tenga razón, tal vez tengamos que irnos ahora. Empacaremos nuestras cosas y nos vamos. Años de disputas han promovido la división entre nuestra gente. Ya quedamos muy pocos de nosotros para defender una amenaza como esta. Debemos tomar el camino hacia el bosque y encontrar refugio, lamer nuestras heridas y planear nuestro regreso cuando seamos más fuertes. Listos para recuperar lo que es nuestro
y gobernar de nuevo. ¡Padre, no podemos regresar! ¡Esta es nuestra casa! ¡Este es nuestro castillo! ¡Una vez que nos rindamos, no podemos regresar! ¡La gente del pueblo nos verá como débiles! ¡Nadie nos permitirá reinar una vez más! ¿Rendirse? Esto no es rendirse. Rendirse no está en nuestra sangre. Ah, no dudes de quién saldrá victorioso. Pero debemos ser pacientes. Él tiene razón. Aiden tiene razón. Debemos huir. Es la única forma. Tengo miedo, no quiero. Nuestra sangre no será derramada, niña. Sigue las palabras de tu padre y lo lograremos. ¡Ve! ¡Abajo! ¡Rápido! Mi amor, ¿estás lista para enfrentar lo que yace fuera de estos muros? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si no sobrevivimos la noche? No tengas miedo. Mientras quede un suspiro en mí, ningún mal vendrá a ti. Ten. Toma esto. Cada momento que pasamos aquí acelera nuestra desaparición. Debemos irnos ahora. ¡Nos vamos! ¡Ahora! Una vez que dejemos estas paredes atrás, no nos detendremos. No voltearemos. Nunca miraremos atrás. Incluso si uno de nosotros cae, debemos continuar moviéndonos. Siguiendo el camino hacia el este, encontraremos ahí un refugio seguro entre nuestros hermanos y hermanas. Rey, usted váyase. Me quedaré aquí para distraerlos si vienen. No, Sigar, ven. Estará mejor si me quedo aquí. Eres un buen hombre. Mantente a salvo. Que tenga un viaje seguro. Debemos continuar. Continúen. Yo me haré cargo de esto. Continúen. ¡Sigan! ¿Qué es? ¿Escuchaste algo? ¿Qué escuchaste? Hay algo en el bosque. Debemos irnos. Espera. Espera. Ven, ven. ¡Saludos! Rey. Tú...
Tú no eres bienvenido aquí. ¡Eres un animal! ¡Padre! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Aiden! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Pensaste que nos atraparíamos? Un vikingo no traiciona a los suyos. Ya conoces el castigo. Tú no tienes autoridad aquí. Continúen. Váyanse ahora. Incluso tu talento con la espada te deshonra. ¡Ríndete! ¡Ríndete ahora! ¡Y te dejaré vivir! ¡Como mi esclavo! Si no te rindes, mataré a toda tu familia y a toda tu gente y haré que lo veas antes de cortarte la garganta. ¿Crees que puedes vencer a una vikinga? Detén esta locura. ¡Acéptalo! ¡Has perdido! ¡Todo lo que tienes! ¡No! ¡Es mío! ¡Tu castillo! ¡Es mío! ¡Tu tierra! ¡Es mía! ¡Incluso tu linaje! ¡Es mío! ¡Todo lo que tienes es mío! ¡Ponlo de pie! Todo lo que tienes es mío. Tu hija es mía. La tomaré en tu cama. Haré que le guste. Voy a hacer que me ame. Haré que dé a luz a mis hijos. Dará a luz a mis hijos. Hijos de mi semilla.
¡Padre! Ahora no tienes nada. Pronto no serás nada. Incluso tu nombre será olvidado. ¿Ves eso? Lo veo. Se ha cometido un terrible crimen. Duerme ahora, pequeña. Descansa. Constance, esto no lo hizo un hombre común. Este es el rey de Sussex. El trono está en peligro. ¡Nuestra tierra! Puedo sentir el flujo sanguíneo. No tienen mucho.
Pero sí tienen tiempo. Es hora de despertar una vez más. ¿Cómo está? Apenas tiene vida, pero puede lograrlo. ¿Y la reina? Su respiración se ha estabilizado. Ten, usa esto en las heridas. Comenzaremos. A los cielos del cielo, de las raíces de la tierra, traemos vida. Traemos vida a aquellos que lo necesitan. Traemos esperanza, traemos riqueza. Traemos vida a aquellos que nos precedieron. Que nuestra oración florezca por su sangre. Dales una vida más fuerte. Dales vida, dales vida, dales vida. Es bueno. Ahora estamos instalados, mi esposa. He soñado tanto con que este castillo sea nuestro. Y ahora disfrutaremos del poder, la riqueza y la gloria. Festejemos de nuevo esta noche. Festejemos y casémonos. No dieron mucha pelea, ¿verdad, padre? Y te hubiéramos llevado. Si fueras el doble de fuerte. ¡Qué debiluchos son estos sajones! Mis hermosos guerreros vikingos. Esposo mío, hijo mío. Entre ustedes han hecho un hogar para mí. Y para nuestra gente. Esta noche deberíamos tener una fiesta igual a la que tienen en Valhalla. Hermana, volveré pronto. Iré a buscar comida. Mantente a salvo. Mi rey, calme sus pensamientos. Está a salvo. Ahora está a salvo en los brazos de Zuka. ¡Constanza! ¡Hermana! ¡Hermana, ven rápido porque el rey despertó! ¿Se levantará de nuevo? Confío en que lo hará. Los vimos en el peor estado. Yo le daría tiempo para recuperarse. Mi alma no podía descansar. Tenía demasiada rabia en los huesos. Mi rey, ¿qué pasó? No hace falta que me llames rey. Ya no reino Sussex. Rolo, llámame así. Millicent. Constanza. Les agradezco a ambas
por tan generosa naturaleza, por devolverme la fortaleza. Cuando los encontramos, antes de darnos cuenta de quiénes eran, sabíamos que teníamos que hacer algo para ayudar. Siempre estaré en deuda con ustedes. Rolo, podemos preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que los encontramos tan cerca de la muerte? Los vikingos tomaron su sex. Nos dejaron creyéndonos muertos. Los vikingos. Pensaba que las batallas habían terminado en los tiempos de su padre. Al igual que nosotros. Pero teníamos a un hombre en su círculo. Un hombre que nos dijo sus verdaderas intenciones. Esperaban la muerte de mi padre para atacar cuando estábamos más vulnerables. Un ataque que no pudimos prevenir. Cuando los encontramos, no vimos al resto de su familia. Quizás sigan vivos. Mi hija. Mi hija. Avery fue arrastrada al bosque. Creo que ya están todos muertos. Todos asesinados por esos monstruos. No puede dejarlos reinar. Tiene que recuperar su trono. Porque nuestra tierra corre el mayor peligro con su ausencia. Un rey no es nada sin su gente. Y yo me quedé solo. Un rey quebrado en una tierra quebrantada. Para cuando mi gente regrese, tal vez ya sea demasiado tarde. Nosotras podríamos. Hermana, no. No menciones tales palabras. ¿De qué estás hablando? No, no es nada. Son solo palabras de esperanza, no de realismo. Por favor, dime lo que piensas. Porque tengo poca esperanza dentro de mí. Hermana, no. Por favor, dime. Podríamos encontrarle ayuda. Invocar para usted la ayuda que necesita para reinar de nuevo. ¿Invocar? ¿A qué te refieres con invocar? ¿Qué son ustedes, mujeres? ¿Son mujeres del bosque? ¿Las mujeres que le hablan a los hombres en el folclore y el mito? Somos las mujeres de los mitos. Mujeres de las que se habla, pero que nunca son vistas. Por favor, te suplico que dejes de hablar. ¿Y debería tenerles miedo? No, nunca. Que no corra por su sangre el miedo hacia nosotras. ¿A quién invocarás? Mañana será el día del Yule. Y para esto, podríamos invocar al monstruo que camina ese día. ¿Monstruo? ¿Quién es este monstruo? Una maldición, si así lo desea, para ser puesta sobre todos dentro del castillo. Para asegurarle recuperar su trono. Para asegurarle el tener un castillo donde camine libremente de nuevo para reclamarlo como suyo. ¿Y a quién invocarás? A Krampus. ¿A Krampus? El monstruo del Yule. Un monstruo que puede hacerse de carne solo un día al año, que sería en el día del Yule. Puede ser convocado e invocado por una maldición. Él puede aliviar todas sus preocupaciones y regresarle lo que desea. Podría levantarse mañana
y devolverle su corona. Pero se levantará para el día de Yule. Solo un día. Sí. Se levantará por un día. ¿Cómo lo invocamos? Hermana, al invocarlo se derramará sangre de una de nosotras. Hermana, lo permitiré. No, por favor. No puedo perderte, por favor. Rolo, por favor, venga a unírsenos al triángulo. Antes de invocar al diablo del Yule, hay una cosa. ¿Qué te preocupa? Cuando él viene, hay un precio. Siempre un precio por tal deuda. ¿Cuál es ese precio? No podemos predecirlo. No podemos prometer ni decir. Krampus cobrará su deuda acorde a la magnitud de su regalo. Le quitará algo tan valioso como lo que da. Le da el castillo. Le quitará algo. En 10 años a partir de este día, vendrá por su paga. ¿Y si no tengo nada para dar? Siempre hay algo que se puede dar. Depende de usted si desea continuar. No podemos decirle cuál será el pago. Debe ser bajo su propio riesgo. Pero mi castillo regresará a mí. Mi vida volverá a ser como era. Sí. Así será. Háganlo. Invoquen a Krampus. Debemos tomarnos de las manos, respirar juntos. Al mismo tiempo. Con la misma energía. Vengan. Permítanle estar presente. Yo te llamo. Te llamo para que te eleves de las profundidades inferiores de la oscuridad. Te llamamos desde lugares incalculables, invisibles para el ojo humano. Te llamamos, Krampus. Te llamamos para que te levantes. Te llamamos para estar presente en este momento, en este tiempo, en este lugar. Repitan. Te llamamos para estar presente en este momento, en este tiempo, en este lugar. Te llamamos para estar presente en este momento, en este tiempo, en este lugar. Te llamamos, Krampus. Te llamamos esta víspera del Yule. Nadie demuestre miedo. Sí. Mantengan la misma respiración, la misma energía. Está bien. Está bien. No voltees. Mantén tu mirada al frente. No mires. Detente. Bailen. Está bien. Me invocaste. ¿Por qué? Nosotros te invocamos, Krampus. Te invocamos para abrir una deuda. ¿Qué tipo de deuda? Te invocamos para vengar al hombre frente a ti. Él es quien abrirá la deuda. ¡Gracias!
¿Deseas abrir una deuda conmigo? Dígale, dígale su deseo, dígale. Deseo que tú venzas a aquellos que están dentro de los muros de mi castillo y me devuelvas mi trono. Puedo hacer eso por un pago. Sí. En 10 años regresaré por el pago que te corresponde. ¿Estás de acuerdo? Sí. Millicent, no entiendo para qué el cuchillo. Se debe ofrecer un sacrificio para que él se levante. No dejaré que seas tú la que muera. ¡Los llevaré al calabozo! No, se muevan. Avery, ¿tus padres siguen vivos? ¿Mis padres? Vendrán por nosotros. El rey y la reina. Creo que están muertos. Se han ido. Ya no respiran el mismo aire que nosotros. Eso no lo sabes. Los dieron por los muertos. Los vi a ambos. Asesinados por las manos de V. Ambos. Apuñalados. Hasta la muerte. Debemos proteger el legado de mi familia, su memoria. Tenemos que proteger esta tierra. No podemos permitir que los vikingos la reinen. Tienen poder. Destruirán todo lo que hicieron mis padres, todo lo que hicieron bien. Matarán todo y a cualquiera. Tenemos que pensar en un plan. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? Tú. Tú debes obedecer lo que quiere V. ¿Pero qué quiere que no tenga? A ti. ¿No viste la forma en la que te miró ayer? Él quiere que sea su amor. Nunca podría. ¿Cómo sugieres tal cosa? No que lo hagas genuinamente, sino para guiar falsamente. Para encontrar un escape. ¡Vengan! Oh, todo volverá a ser como debe ser, mi amor. Mi hermana está descansando. Lo lamento tanto. Lamento por lo que tuvo que ser dado. Se tenía que hacer. Sabía que tenía que hacerse para que la maldición sucediera. Solo desearía haber sido yo. No tenía que haber sido mi hermana. Yo estaba dispuesta a hacer el sacrificio. Tú y tu hermana son mujeres tan valientes y nobles como nunca antes había visto. Han hecho tanto por mi familia, por esta tierra y su gente. Solo rezo para que su sacrificio no sea en vano y para que el orden regrese a la tierra una vez más. Creo que lo hará. Sé qué fue lo que hizo Constance. Y sé que era necesario.
Mi amor. Mi amor. Soy yo. Rolo. Padre, aquí está. ¿Querías hablar conmigo? Sí, señor. Déjame ponerte más cómoda. Quítate esas cadenas. ¿No teme que pueda escapar? Bueno. Considerando lo fácil que fue capturarte y someterte ayer, no creo que sería un problema hacerlo de nuevo. Eres débil. Atractiva. Pero débil. No estoy preocupado por ti o por Avery. Un hombre seguro. Sí. Ahora, ¿por qué viniste a verme? La manera en que me miró ayer. Pude ver el deseo en sus ojos. Usted me quería. Sí. Sí, te quiero. Tú también me quieres, ¿no? Asesiné a toda tu familia. Y aún así me quieres. Porque has visto lo poderoso que soy. No son mi familia. Perdieron. Fueron débiles. Perdieron y usted ganó. ¿Qué desea tu corazón si no es llorar? Quiero ocupar el lugar de tu esposa. Ella no tiene fuerza ni gracia. Soy más joven, más fuerte, más saludable. Usted me merece como su premio. ¿Y después? Usted se deshace de ella. ¿Y reemplazarla contigo? En sus sueños más salvajes, nunca podría amar un monstruo como usted. Pagarás por lo que has hecho, vil y repugnante hombre. ¿Por qué viniste aquí? Para decirte, para advertirte que pagarás por lo que has hecho, vil, bárbaro, salvaje. ¡Ah! No estás acostumbrada a eso, ¿verdad? Pero te gusta. Y eso te sorprende, ¿no? Nadie ha sido duro contigo en toda tu vida, ¿verdad? Pero te gusta. ¿No? Puedo oler que te gusta. Eric. Encadénala y llévatela. Veo que crees que eres muy inteligente. ¿No es así, niñita? Bueno, olvídate de esa disque sangre real que crees tener. Y empieza a darla. Tu realeza no significa nada para mí. ¿Sabes qué? Creo que es hora de reclamar lo que era mío. Solo míralo. Es todo nuestro.
Finalmente. Este es nuestro lugar ahora, mi reina. Es mi casa. Y no dejaré que nada o nadie amenace eso. Por supuesto, mi amor. Lo digo en serio. No asumas que soy una V. No asumas que puedo ser reemplazada fácilmente. ¿De qué hablas? Nuestro hijo me dijo que hablaste con esa chica. No soy tonta, V. Parece que ya no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué? Ya no tienes por qué preocuparte de ella. Solo mira, V. ¿No es esa tu dulce musa? ¡Eric! ¡Deja tu puesto! ¡Baja por ahí! ¡Ahora! Gracias. Gracias por ayudarnos. Por salvarnos. Es un placer, mi reina. No hay necesidad de estos títulos. Somos igual a ti. Pero debemos hacer las cosas bien de nuevo. Debemos crear la paz antes de los vikingos. Antes de que ellos... Espera. Rolo. Nuestra familia. Nuestra hija, Avery. ¿Dónde está? Dímelo. Dímelo ya. ¿Dónde está Avery? Creemos que está muerta. No. Debemos buscar venganza. La venganza está en camino, mi amor. ¡Alto! ¿Por qué estamos corriendo? Un monstruo, padre. Un monstruo se acerca. ¿Monstruo? ¡Estás loco, muchacho! ¡Padre! ¡Despierta! ¿Qué está pasando? ¡Dejaste escapar a la chica! ¿No vieron lo que yo vi? ¿Un monstruo? ¿Qué monstruo? ¡No hay nada ahí! No tiene sentido lo que dices, Eric. ¡Ya viene! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que irnos! ¿De qué está hablando? No tengo idea. Deberíamos seguirlo. ¡Has perdido la cabeza, muchacho! V, tengo que volver. No tengo espada. Estoy desarmada. ¿Hemos ganado ese castillo o no? ¿Vas a abandonarlo ahora? ¿Qué has hecho con mi intrépido marido vikingo? ¡No hay nada aquí! Ya estoy aquí. ¡No! 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 ¡Ah, no! ¿Qué es esta bestia, padre? ¡Es Krampus! ¡La bestia de Yul! ¡Freya! ¡Ataca! ¡Padre! ¡Ayúdame!
Freya. Si están ahí, en ese castillo, tenemos que salvarlos. Nuestra familia, nuestra hija. Mi amor, piensa con claridad. No podemos entrar ahí, desarmados y sin preparación. No hablen. ¿Qué fue eso? ¿Qué escuchaste? No sé. ¿Estás vivo? Espera. Algo viene hacia nosotros. Algo más grande que yo, que tú, que todos nosotros. Solo, por favor, escúchenme. No. Viva. Contéstanos. Sí. Está viva. Estaba viva en el castillo, pero ya no está ahí. ¿En dónde está? Ella y los demás escaparon. El traidor, el guardia. Los tres escaparon justo antes. Justo antes. Sigue hablando. ¡Habla! ¡Te dije que hablaras! ¡La bestia! Escaparon justo antes de que la bestia se levantara. ¿De qué hablas? ¿La bestia? ¿Un animal? ¿Un animal salvaje? ¿A eso te refieres? Peor. Es una criatura parecida a un humano. Un demonio. Un demonio, por así decirlo. ¿Un demonio? ¿Un demonio te atacó? Un demonio carnívoro. Con una voz como la nuestra. Mitad humano. Mitad bestia. Mi hija. ¿Sigue viva? Sí. Así es. Está por ahí. En algún lugar. Está por ahí. Debes encontrarla. Debes encontrarla antes de que esta bestia... Antes de que la encuentre. Avery. Déjala. Déjala ir. No tiene ninguna posibilidad. Estás en mi lista. Traviesa o buena. Estás en mi lista, Thea. Tú y el
resto de los vikingos que invadieron el castillo. Nadie se salvará. Nadie será libre. Porque los cazaré. Uno por uno. Vamos, maldito bastardo. No te tengo miedo. He matado muchos hombres. He ganado muchas guerras. No le tengo miedo a ningún hombre o monstruo. No subestimes la fuerza de Thea. ¿Quién anda ahí? ¡Contesten! ¿Quién anda ahí? ¡No te muevas! Intenta algo, vikingo, y te mataremos. ¡No lo entienden! ¡Debemos huir! ¡Debemos correr rápido! ¡Debemos salir de aquí ahora! ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo, vikingo? ¿No lo vieron? ¿No están huyendo de la misma bestia? ¡En el castillo! ¡Una bestia se desató sobre nosotros! ¡Mató a varios de mis hombres! ¿Qué bestia? ¡Hay una bestia! ¡Un demonio! ¡Debemos alejarnos de aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¿Dijiste demonio? ¡Debemos irnos! ¡Ya! ¡Vengan! Les daré a todos un regalo de muerte como nunca lo habían deseado. Regalos de sangre. Vengan conmigo. ¡Tú! Andando, Henry. Vámonos. Sonaba como si estuviera aquí. Justo aquí. Necesitamos encontrarla. Tenemos que... ¿Qué hicimos? Sabe exactamente lo que hicimos. No, no lo sé. Dijiste que esta cosa concedía un deseo, pero esto... ¡Esto es una pesadilla! ¿Este es el precio que tengo que pagar? Usted quería que el castillo fuera suyo de nuevo, de vuelta a como era. Él es un demonio. Un demonio del inframundo. Les está quitando la vida, matando a cualquiera en ese castillo. Todos en ese castillo están malditos. ¿Incluso mi hija? ¿Una inocente? ¿Maldita? Lo siento. Si ella estuvo dentro de los muros del castillo cuando se dijeron las palabras. Creo que ella está maldita también. ¿Cómo lo detenemos? No se puede deshacer. Sin embargo, si dura un solo día... Cuando termine este día del Yule, la maldición se acaba. Así que la encontramos. La protegemos hasta que la maldición acabe esta noche. Sí, sí, exactamente. ¡Heyberry! ¡Ven! ¡Heyberry! ¡Ven! ¡Heyberry! ¡Heyberry, ven! ¡Heyberry!
Ove, la bestia está aquí, en el bosque, debemos... ¡Freya! ¿Dónde está mi hijo? Está vivo, está en el bosque. ¡Mi esposa! ¡Sea! Todavía estaba en el castillo, la bestia también. No tengo idea de dónde está. Ove, suéltame. Ove, ¿qué pasa? Ove, suéltame. Suéltame. Suéltame, déjame ir ahora. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Lo siento. No, ¿por qué no, estás no, aquí? No. ¡Toma el castillo! ¡No queremos ir. Esto! ¡Déjame ir! ¡Basta! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Tómala! Espero que mis ojos no me engañen. No te engañan, mamá. Estoy aquí. ¡Oh, padre! Pensé que no volvería a verte nunca. Nunca dejaría que eso sucediera. ¡Nunca! ¡Madre! ¡Padre! ¡La bestia! ¡Hay una bestia en estos bosques! ¡No estamos a salvo! Padre, ¿qué pasa? Rolo, ¿qué sucede? ¿Qué nos estás escondiendo? Habla, padre. Nosotros invocamos al monstruo. ¿Cómo que convocaron? Para protegerte. Para protegernos a todos. Y recuperar el castillo. Hicimos lo único que pudimos. Invocar a esa bestia. Somos demasiado vulnerables. Debemos ir a refugiarnos en el bosque. Estamos expuestos. ¡Vengan! Se llama Krampus, el diablo del Yule. Una vez que lo invocas, una maldición de violencia puede ser puesta sobre tus enemigos. A cambio de un sacrificio, Krampus cazará a tus enemigos y los asesinará. ¿Ustedes? ¿Ustedes pusieron la maldición en mí y en mi familia? Sí, lo hicimos. Para recuperar lo que era mío. Pero de lo que no nos dimos cuenta era de que tú y otros de la familia estaban en el castillo en ese momento. Es por eso que la bestia trató de matarnos. Y mató a Aidan. Porque la maldición está sobre nosotros. Lo siento tanto. No te disculpes, padre. No podía saberlo. No me detendré por nada para protegerte. Porque todo esto es obra mía. ¡Mi culpa! ¿Cuánto tiempo dijiste hasta que la maldición se termine? Cuando el sol nos abandone esta noche, la maldición llegará a su fin. Y Krampus debería retirarse al inframundo. Y solo regresará cuando sea invocado. Una vez que llegue la noche, ¿estaremos a salvo? Sí, estamos muy cerca del anochecer. No falta mucho. Entonces lo esperaremos. Hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, no se le puede detener, no se le puede matar. Es imparable ahora hasta que termine la maldición. ¿La única manera de detenerlo es si se lleva nuestras almas? Tienes razón. No dejaré que nada te pase. ¡Nada! ¡Ah!
Tenemos que salir de aquí ahora. La maldición termina pronto, cuando la noche caiga. ¡Corran! ¡Corran! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Corran! ¡Corran! Tú. Padre, esto es por ti. Me dejaste por muerto. Dejaste a mi esposa por muerta. Te llevaste a mi hija. Y a mi familia. Y a mi casa. ¡Te maté! Te dije que volvería por ti. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué brujería es esta? Recuperé mi vida. Y ahora recuperaré mi hogar. No queríamos la muerte. No queríamos lo que creaste. ¡Defiende a tu padre! No tienes moral. Te mereces lo que te pasa. No tienes amor en tu corazón, ni siquiera por tu familia. No te preocupas por mí. No sientes amor. Amor. ¿Te atreves a cuestionar mi amor? ¡No la cuestiono! ¡Está claro que todos lo ven! ¿Te atreves a traicionar a tu propio padre? ¡Pagarás por esto! ¡Estás cometiendo un terrible error, Eric! ¿Es eso cierto, padre? Se acerca el final de la maldición. Ya cae la noche. ¡Váyanse! Traje esto sobre nosotros y ahora lo terminaré. No podemos dejarte. ¡Rey! ¡Ven! ¡Debemos escuchar! ¡Padre, no! ¡Tú debes venir! ¡No! ¡No hay otra manera! ¡Sácalos de aquí! Ven, escúchanos. Te amo por siempre. Ambos empezamos esto. Los dos. Ustedes tienen el descaro
de invocarme a que... Has completado tu tarea. Ahora debes irte. Aún puedo completar la maldición. Debo tomar las almas de aquellos que huyen al bosque. Deja que la maldición termine ahora. Se acerca la noche y termina el Yule. Te pido que te vayas. Que regreses. Regresaré en este día, en 10 años. Estaremos esperando. ¡Vete, demonio! ¡Vete! ¡Vete ahora! Ya está. Diez años después, día de Yule. Algún día dirigirás este castillo junto a tu hermana. ¿Puedo ir a jugar? Feliz día de Yule, hijo. Diviértete y mantente alejado de las travesuras. ¿Va a salir, joven Thor? Sí, señor, no tardo. No tarde tanto entonces. No lo haré. Saludos. ¿Me la regresa, por favor? Millicent. No se preocupe, quédesela. Pensé que debía venir en este día del Yule para pasarlo con ustedes, para esperar que venga a cobrar y la maldición termine. Eres un hijo de sangre real, ¿no es así? Toma la pelota. Thor. Silvia. ¿Dónde está Thor? No. ¡Thor! ¡Thor! ¡Suélteme! No. Se ha llevado a mi hijo. Mi hijo. Ese fue el precio que considero igual al del castillo. Se ha llevado a mi hijo. Mi hijo.